Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la temporada 2020 Fórmula 1. Bueno, ya todos sabemos que el pasado 13 de diciembre terminó la temporada 2020 de la Fórmula 1, una temporada bastante especial y atípica porque recordemos que todo iba a comenzar en marzo con el Gran Premio de Australia, pero tuvo que, pero se pospuso, pero el inicio de la temporada se pospuso hasta julio a causa de la enfermedad desconocida COVID-19. Y también decirles que muchos grandes premios se tuvieron que cancelar. Uno de ellos fue precisamente el Gran Premio de Australia. Y bueno, y al final la temporada comenzó, como yo ya le dije, en julio, con el Gran Premio de Austria. Bueno, como todos sabemos, el ganador fue el inglés Lewis Hamilton, que ganó su séptimo campeonato mundial en el Gran Premio Turquía y logró y se convirtió en el primero en igualar a Michael Schumacher en número en número de campeonatos mundiales. Y por otra parte, su escudería, la escudería Mercedes, logró su séptimo campeonato consecutivo de constructores en el Gran Premio de Emilia-Romagna que se disputó en Imola. Bueno, como todos sabemos, estas son las carreras que se cancelaron, las cuales fueron las carreras de Australia, Vietnam, China, los Países Bajos, también fueron, después siguieron Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Francia, Singapur, Japón, Estados Unidos, México y Brasil. Y las carreras que se confirmaron fueron, y las carreras siguieron en el Red Bull Ring, en Spielberg, fueron los grandes premios de Austria y Estiria. Después siguió el Gran Premio de Hungría. Después en el circuito de Silverstone siguieron los grandes premios de Gran Bretaña y el 70 aniversario. Este último por el 70 aniversario de la Fórmula 1. Después siguieron los grandes premios de España, Bélgica, Italia, el Gran Premio de la Toscana que debutó con el circuito, con el Autódromo Internacional de Mugello, precisamente en la ciudad de Scarperia, como dice acá, en la provincia de Florencia, en la región de Toscana. Bueno, después siguieron el Gran Premio Rusia con el Autódromo Callejero de Sochi. Como sabemos, es el único circuito urbano que tuvo esta temporada. Después siguieron el Gran Premio de Eifel en Nürburgring, Alemania. Después siguió Portugal en el circuito de Algarve, precisamente en Portimao. Después siguió el Gran Premio Emilia-Romagna, el tercero en Italia, en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola, en la ciudad de Imola, precisamente en la región de Emilia-Romagna, tal como lo indica el nombre del evento. Después siguió el Gran Premio Turquía en Estambul, que regresó también, al igual que otros como Nürburgring, entre otros. Bueno, después en el circuito internacional de Bahrein, el circuito de Sakhir, se disputaron los grandes premios de Bahrein y Sakhir, este último con una configuración perimetral, una configuración más distinta, y terminó todo el pasado 13 de diciembre, el reciente fin de semana, el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito normal Yas Marina, en la isla Yas. Y bueno. Y además, quiero decirles que, bueno, y además, como sabemos, los ganadores fueron los siguientes. En el Gran Premio de Austria ganó el finés Valtteri Bottas. En el segundo ganó Lewis Hamilton. En el tercero, Hungría ganó Hamilton también. En el Gran Premio Gran Bretaña, en Silverstone, también ganó Hamilton. En el Gran Premio del 70 aniversario ganó. En el Gran Premio del 70 aniversario ganó Max Verstappen. Hamilton ganó en España. En Bélgica volvió a ganar Hamilton. En Italia ganó Pierre Gasly.
En el Gran Premio La Toscana ganó Hamilton. En el Gran Premio Rusia obtuvo su segunda victoria del año Valtteri Bottas. En Eifel ganó Hamilton. Aquí Hamilton ganó el. Obtuvo su victoria número 91 y ahí fue el primero que igualó. Ahí igualó y fue aquí el primero en igualar a Michael Schumacher. En Portugal volvió a ganar Hamilton. Aquí obtuvo su victoria número 92 y el primero en superar a Schumacher. Bueno, en el Gran Premio Emilia-Romagna volvió a ganar Hamilton. En Turquía ganó nuevamente Hamilton y aquí ganó el campeonato mundial y fue el primero en igual en ya. Y aquí fue el primero en igualar los campeonatos mundiales de Michael Schumacher. Y acá, y se me olvidó decirles que en Emilia-Romagna ganó la escudería Mercedes, su séptimo campeonato mundial de constructores. En tanto, en Bahrein ganó Hamilton y aquí fue su victoria número 95. En Sakhir ganó el mexicano Sergio Checo Pérez, que fue su primer, que fue aquí su primera victoria. Y en Abu Dhabi ganó Max Verstappen, que partió desde la pole, obteniendo así su tercera pole de toda su trayectoria y la primera y única de esta temporada. Y bueno, y además fue su segunda victoria de este año. La primera había sido en el Gran Premio 70 aniversario. Y bueno, y ahora, bueno, y además ya estoy esperando a que, ya estoy esperando a que Ham, a que, y estoy esperando ya que Hamilton renueve con la escudería Mercedes para el año siguiente, y además estoy esperando también que, si gana Hamilton para la temporada 2021, sea el primero que supere a Michael Schumacher en número de títulos mundiales. Y además espero también que Mercedes logre su cuarto campeonato como monarca del Mundial de Escuderías. Y bueno, y ahora con esto cierro este video. Y ahora voy a esperar la temporada 2021 de la Fórmula 1 hasta marzo con el Gran Premio de Australia y espero que sea una temporada, que la 2021 sea una temporada más normal que la anterior que esta anterior que ya se ha disputado. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.